¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Campeones. Como podéis ver, estamos en un lugar distinto, estamos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. ¿Por qué? Porque Adidas y Fútbol Evolution nos ha invitado a vivir una experiencia como futbolista profesional durante 24 horas. Preparación, entrenamientos, partido, dieta, absolutamente todo lo que puede tener un futbolista aquí en la Federación Española. Vamos a vivirlo con vosotros, a ver qué tal. Yo no sé si daré la talla, creo que sí. Mirad lo que hay aquí para todos los días, alucinad. Estamos en el hall de la federación, precisamente. Ya nos hemos cambiado con la ropa, por así decirlo, de charla, algo más relajado. Vamos a comer, descansaremos y después entrenamiento. Yo veo aquí a mucho exjugador, hemos visto a Raúl, Xavi Alonso, Riera. Ya me siento un poquito futbolista, con el mismo talento. Testar, nos puedan monitorizar. Comida siempre ejercicio, ¿sabes? Porque yo lo de futbolista ya lo he llevado. Las piernas. Entonces, nada, ya es todo como que me lo sé. Bueno, chicos, ya estamos preparándonos para el entrenamiento. Hay un grupo ya que está entrenando. Son preparaciones físicas intensas. Podemos comprobar cómo somos de profesionales y eso está genial. A ver cómo lo soy, porque yo es que soy un matado, ya lo sabéis. Pues estamos con Víctor, preparador físico también del Rayo Vallecano. Hoy está con nosotros en este evento de Adidas y Fútbol Emotion. ¿Cuál es la función de este tipo de preparación? Es un entrenamiento pre-partido. Tiene un objetivo, que es una activación de cada partido de competición. Todos los entrenamientos que buscamos es siempre espacio reducido, todo muy dinámico. El objetivo, tanto lo fisiológico, es sobre todo lo mental. E intentar que el jugador tenga las mejores sensaciones 24 horas previos a un partido. ¿Y la estrategia no se prepara o se prepara en otros momentos? Los entrenadores generalmente la estrategia la preparan 48 horas antes. El día previo al jugador le quieren liberar mentalmente. Pues muchísimas gracias. Yo te quiero preguntar, prepartido, es muy importante prepararlo, conocer al rival. ¿Cómo es importante el dato, el análisis? Para nosotros es muy importante tener ese conocimiento de lo que nos podemos encontrar, de ese contexto que nos va a exigir nuestro rival, para reducir esa incertidumbre y que lo que nos vayamos a encontrar sea ya algo, entre comillas, familiar para ellos. En una preparación de un partido, ¿cuál es la media de partidos que te has llegado a ver? 4 o 5 partidos. ¿Te sirve para recabar toda esa información? Sí. Bueno, chicos, estamos con Luis Tembranos, leyenda del fútbol español. Pues para los que no lo conozcáis, ha jugado en el Figueres, en el Barça, en el Barça B, en el Español, en el Rayo Vallecano, y actualmente es entrenador del Rayo Vallecano B. Un consejo que le das a los jugadores, ¿cuál es? Lo que normalmente intentamos transmitir a los jugadores es la palabra disfrutar. Sí. Primero compites contra ti mismo, contra tus compañeros y luego los domingos contra los rivales. Todo eso tiene que venir con energía, con pasión, con ganas de aprender y disfrutar de lo que estás haciendo. Y un entrenador, ya que eres entrenador, que te haya marcado, que digas, siempre hay una figura a lo mejor en la que te fijas. Tener a Cruyff, a Bielsa, a Camacho, a Juan de Ramos, pues sí, son 4 referentes. Experiencia realmente increíble, juntarnos a todos, hacernos vivir como un futbolista profesional. Mirad, ahí estoy yo.
Bueno, chicos, ahora estamos en la parte de la preparación, así decirlo, con los fisioterapeutas para optimizar de cara al partido. Yo estoy tocado y a ver si finalmente puedo, pero vamos, que todo pinta que no. Dani, bueno, gracias por esto, pero quiero saber si estoy para el mundial. Tío, lo siento decirte que no. Bueno, chicos, pues finalmente no voy a poder jugar, que me parece ser mi destino. Y yo voy a estar animando al equipo desde el banquillo, mi lugar preferido cuando soy futbolista. Y vamos a ver cómo es un partido entrenado por profesionales. Hoy marcaremos, pero sobre todo asistiremos.